¿qué tal amigos de Ventanilla TV? Nos encontramos el día de hoy para informarles que habrá un gran evento benéfico este día viernes por los damnificados de los huaicos. Estoy con Ian, organizador del evento. Cuéntanos, Ian, ¿en qué consiste? Bueno, el evento consiste en juntar la mayor cantidad de donativos para los damnificados. Entonces decidimos juntarnos entre varias bandas y varios músicos y poder hacerlo realidad. Por parte de Coalición Records estamos dando todo gratis. El sonido, hemos organizado con más de 15 bandas. Desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche va a haber rap, va a haber rock, va a haber un poco de baile también. Hemos juntado agrupaciones de todo tipo, ¿no? Está ACJ, P, está Pope también. Van a haber bandas de rock que vienen de Lima, como por ejemplo Clandestino, Piero BT. La idea es que los vecinos que viven en Ciudad del Deporte se enteren y vayan con el donativo, ¿no? También estamos pidiendo ayuda a la gente que se una. Estamos armando un grupo de voluntarios que van a estar con nosotros yendo de casa en casa a pedir donativos a la gente, ¿no? Desde el sexto sector hasta el primero. Vamos a invitarlos a que bajen al evento y a los que de repente no puedan ir, vamos a pedirles el donativo, ¿no? Por adelantado. O sea, toda la gente de deporte van a pasar por sus casas pidiendo donativos y que se recaudarán todo en este evento. Y toda la gente de Ventanilla va a poder asistir a este evento, a escuchar música, a ver los bailes y divertirse y a la vez apoyar. Claro, claro. Espero que todos estén conscientes de esta iniciativa que es de los jóvenes, ¿no? Que somos un montón de jóvenes que estamos metidos en esto y estamos dándolo todo porque salga bien y se junte la mayor cantidad, ¿no? Y se pueda ayudar a más gente, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Quiero agradecer también a los auspiciadores, ¿no?, que están detrás de esto. Está Giovanni Rock, que nos mete todo el punche con los diseños. Está Rayo y la Escena. Overtake también está, que una cantidad de polos importantes y bueno, y sobre todo ustedes que están, ¿no?, difundiendo y van a ir a cubrir el evento, ¿no? Y eso es bueno, ¿verdad? O sea, el evento se llama Sonido de la Esperanza, pueden buscarlo en Facebook y ya saben, todos cordialmente invitados este día viernes de las 2 de la tarde. Les espero a todos y ojalá puedan compartir el evento, se llama Sonidos de Esperanzas y la mayor cantidad de gente, ¿no?, que se acerque y aparte de colaborar, escuche a las bandas que son muy buenas. Así, apoyar el rock nacional, el rock ventanillense. Y nada, los esperamos con todas las buenas vibras ahí.